Bueno, ba egunon guztioi eta ongi etorriak. Ba gaur aurtengo berdintasunerako emakunde sariaren irabazlea aurkeztuko dizuegu. Dakizuenez, berdintasunerako emakunde saria urtero ematen dugun saria da eta bere helburu nagusia da emakumen eta gizonen arteko berdintasunaren arloan egindako lanarengatik nabarmendu diren pertsona fisiko naiz juridikoei jendaurreko ezagutza egitea eta lan hori jendaurrean nabarmentzea. 2016ko berdintasunerako emakunde saria Marta Macho Standlerrentzat izango da, matematiketan doktorea da EHUko irakaslea. Eta segatik erabaki du emakunde sariko epaimaiak sari berezi hau ematea? Bueno, ba, epaimaiak azpimarratu du bereziki Marta Matzok egindako lana emakumeak matematika eta zientzien mundura gerturatzeko batetik, eta baita ere garai guztietako emakume zientzilarien lana ikustarazteko. Honekin batera, epaimaiak goraipatu du matematiken hezkuntzan genero ikuspegia txertatzen egiten duen lana, eta unibertsitatearen barruan emakume eta gizonen berdintasuna bultzatzen egiten duena batzorde zientifiko eta akademikoetan parte hartuz. Zentzu honetan, azpimarragarria da Mujeres Conciencia blogaren arduraduna dela, blog hau EHUko kultura zientifikoko katedrak bultzatzen du, eta generoa eta zientzia gaia lantzen du emakume zientifikoen lana ikustaraziz. Estatu Espainiarrean dagoen era honetako blog bakarra da. Marta Matxo Standlerri ematen zaio 2016ko emakunde saria, baina honekin batera hezkuntzaren alorrean hezkuntza maila guztietan nesken alduntzea eta neskak zientzia mundura gerturatzea ahalbideratzen duten irakasle guztiak omendu nahi dira sari honekin. Izan ere, argi ikusten dugu genero arraila handia dagoela oraindik ere neska mutil artean ikasketak aukeratzeko garaian. Generoak eragin handia duela eta maskulinizatuta daudela hainbat ikasketa tekniko eta zientifiko. Neska ikasleen emaitza akademikoei buruzko azkenengo datuek erakusten dutenez, mutilen parekoak edo hobeak dira nesken emaitzak bai unibertsitate aurreko ikasketetan, bai unibertsitatekoetan. Hortaz, zientzia eta teknologiako alorretan hain emakume gutxi egotea, ez da neskek gaitasun gutxiago dutelako, baizik inkonsienteki bizkarra ematen diotelako disiplina horien ikasketei edo ez dituztela beraien ikasketa bezala ulertzen. Argi dago, zientziaren irakaskuntza ikasketak ez daudela subjektu neutro batentzat bideratuta eta ez dutela ez eduki ez metodologia orekaturik ere. Jakintza zientifiko esaten saiona oinarri androzentrikoaren gainean eraiki da. Ikuspegi horrek ez ditu aintzat hartzen emakumen jakintza eta esperientzia eta honek eragin handia du neskek jarraitzeko eredu femeninoen falta sentitzen dutelako. Emakumeak erakartzeko edo mundu hau eurena ere badala sentitzeko zientzia eta teknologia mundua eraldatzeko beharra argi ikusten da. Las mujeres no gozan de las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar una profesión científica y para progresar en ella. Los datos al respecto son muy claros y se puede resumir en el hecho de que conforme se avanza hacia puestos más altos en los escalafones académicos o profesionales, la proporción de mujeres va siendo cada vez mejor. Sin duda, uno de los objetivos del trabajo que realiza Marta Macho Standler es el de cambiar esta situación y por eso esta doctora en matemáticas y profesora de la UPV trabaja cada día acercando la ciencia a las chicas jóvenes y visibilizando la aportación de las mujeres al mundo de la ciencia. Por ello, va a recibir el premio Emakunde a la Igualdad 2016. El jurado
premia a Marta Macho por su trayectoria científica orientada a divulgar y a promover el acercamiento de la matemática y del conocimiento científico a las mujeres, así como por hacer visible y reivindicar a las mujeres científicas y sus aportaciones tanto a la academia como al progreso social. El jurado destaca, asimismo, sus esfuerzos por aplicar la perspectiva de género en la formación matemática y su participación en comisiones científicas y académicas para promover la igualdad de mujeres y hombres en la propia universidad. En este sentido, destaca su labor en la Comisión para la Igualdad de la Universidad del País Vasco y la edición de un blog, Mujeres con Ciencia, promovido por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, que aborda la temática género y ciencia, visibilizando a mujeres científicas. Un blog único en el Estado español de estas características. Se trata de un blog que tiene el objeto de mostrar lo que hacen y han hecho las mujeres que se han dedicado y se dedican a la ciencia y a la tecnología. Y mediante biografías, entrevistas, eventos, efemérides y todo tipo de crónicas o hechos relevantes, Mujeres con Ciencia da a conocer la existencia de esas mujeres, de su trabajo y las circunstancias en las que lo desarrollan o lo han desarrollado. Con este premio, el jurado quiere hacer extensivo, asimismo, el reconocimiento a muchas personas docentes que en todos los niveles educativos se esfuerzan por apoyar el empoderamiento de las niñas y jóvenes que quieren encauzar sus estudios en las ramas científico-tecnológicas. Al mismo tiempo, quiere llamar la atención sobre la necesidad de intervenir para que aumenten la presencia y el reconocimiento de las mujeres científicas. Y sobre todo, interpelar tanto a la academia como a las empresas y al resto de agentes del sistema científico-tecnológico para que se adecúen de cara a atraer el talento de las mujeres y para propiciar sociedades más inclusivas e igualitarias. Azkenik, sariko epaimaia nortzuk osatu dugun adieraziko dizuet, hauek izan gara, Arabako diputatu nagusiaren gabinete buruok, Nekane Severio Ganzarainek, Bizkaiko Foru Aldundiko Berdintasun Zuzendariak, Maria Gijarro Zeballosek, Gipuzkoako Politika Sozialen Diputatuak, Maite Peña Lópezek, Eudeleko Berdintasun Arduraduna eta Galdakaoko Alkateak, Ibon Uribe Elorrietak, Emakundeko Prestakuntza eta Programa Karloko Arduradunak, Raquel Raposo Acevedo, UPV-ko antropologia sozialaren irakaslea den Margaret Bullenek, clown irakaslea eta oiulari clowneko partaidea den Virginia Imazek, EGIE-ko administrazio zuzendariak Inigo Diazek, eta Belen Balerdik batzorde konsultiboaren ordezkari gisa. Eta gero, bueno, ba, emakundeko idazkari nagusia den Ana Alberdik eta ni neuk emakundeko zuzendari bezala. Eta beste barik, geratzen zaidan bakarra da berriro Marta zoriontzea, eta orain, ba, Marta zorionak eta zurea da hitza. Buenos días, es que recasco, muchísimas gracias. Bueno, estoy muy emocionada, de verdad, y espero mantenerme bien. Y estoy acostumbrada a hablar en público, pero normalmente la protagonista no soy yo, entonces me cuesta un poco. Estoy muy agradecida porque seguramente para una persona que trabaja en igualdad este es el premio más grande que le pueden dar. Así que, de verdad, muchísimas gracias. También quiero dar las gracias a todas las personas que de una manera u otra han estado involucradas en la presentación de la candidatura. Y quiero nombrarlas porque creo que se lo merecen. Javier San Martín, Izaskun Lekuona, el responsable de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco, Juan Ignacio Pérez, y por supuesto la Comisión para la Igualdad de la Universidad del País Vasco. Y bueno, sé que todos han hecho con mucho cariño el dossier para la candidatura y en particular a Teresa Nuño, que es la directora. Bueno, a mis compañeros, muchísimas gracias. La ciencia es muy importante para el avance de la sociedad.
sin ciencia no hay futuro, lo estamos continuamente diciendo, porque además ha habido muchos recortes en ciencia últimamente. Gracias a la ciencia vivimos más y vivimos mejor, pero en la ciencia no hay muchas mujeres participando. Hay muchas mujeres estudiando hoy en día, carreras de todo tipo, muy pocas estudiando ingenierías y carreras tecnológicas, pero las mujeres no llegan. No llegan a los puestos importantes, a los de decisión. No lideran grupos de investigación y no están en los puestos donde se deciden las políticas científicas. Y eso no es bueno, porque en ciencia tiene que haber mujeres. Tiene que haber mujeres para que la ciencia sea más justa, para que la ciencia no se olvide de que las mujeres también pueden ser objeto de la ciencia. Por ello, para que haya más mujeres en los puestos de arriba, también hay que intentar que más mujeres estudien. Y sobre todo, como os digo, carreras en donde no hay muchas mujeres, como carreras de tipo técnico, ingenierías, allí también se necesitan mujeres. Y para ello, las niñas y las jóvenes necesitan modelos, modelos de mujeres que hacen y han hecho ciencia. En ese sentido, el trabajo que hacemos tantas personas en este momento para que se vean a esas mujeres, bueno, pues gracias a este premio yo creo que ha sido reconocido y seguramente es un impulso para que, bueno, se conozca un poquito más este proyecto, ¿no? ¿Por qué es importante que las vean? Bueno, yo creo que hay que ser agradecidas, no se puede olvidar la historia. Hay muchas mujeres, las pioneras, gracias a las cuales, por ejemplo, yo estoy aquí hoy, he estudiado una carrera y me puedo dedicar a las matemáticas. Las pioneras lo han tenido muy difícil y su historia no hay que olvidarla. Pero las niñas, las jóvenes, seguramente necesitan más modelos de mujeres reales, de mujeres que hoy en día hacen ciencia, ingenieras, que puedan ir a decirles, yo soy una ingeniera aeronáutica y mi trabajo lo puede hacer cualquier mujer, estudiando y trabajando, por supuesto, y además me lo paso bien. Es una labor gratificante. La ciencia puede ser muy gratificante y a las mujeres se les ha privado del placer del quehacer científico y además de participar en la ciencia de una manera más proactiva, ¿verdad? Entonces, nuestra labor va en ese sentido e insisto, yo creo que este premio de verdad va a impulsarlo un poquito más porque lo hace visible al público en general y bueno, para que las niñas estudien carreras de ciencia, no solo hay que convencer a las niñas, hay que convencer a las familias y al entorno familiar. Muchas veces las niñas se ven coartadas por su entorno, ¿no? Parece que en esta especie de ganas de protegerlas, lo que se hace es muchas veces evitar que estudien lo que ellas quieren. Así que bueno. Y ya para acabar, bueno, quería también terminar diciendo que bueno, el premio tiene una cantidad de dinero considerable y yo quiero que esa cantidad de dinero vaya para mujeres que lo necesitan de verdad. Entonces, el montante completo del dinero va a ir para mujeres refugiadas y mujeres víctimas de violencia de género que están estudiando en este momento en la Universidad Pública Vasca. Además de sus tragedias personales, tienen muchas veces problemas monetarios que les impiden llevar a cabo sus carreras con un mínimo de dignidad y tienen dificultades serias. Me consta, lo sé, hay mujeres hoy en día que están con esos problemas. Entonces, espero que este dinero sea un granito de arena para que su paso por la universidad sea un poquito más fácil y bueno, consigan terminar sus estudios y puedan llevar una vida pues, mucho más digna y más razonable. Así que, con todo el cariño del mundo, el dinero va para ellas. Bueno, ez dakit norbaitek galderaren bat duen, edo... ¿Será su próxima entrada en el blog? No. ¿Contar todo esto? No, yo no soy la protagonista del blog, no. Yo soy la editora y me cuesta mucho hablar de mí, no... Uf, muchísimo. Yo prefiero hablar de otras mujeres, que hay muchísimas mujeres con muchos méritos, ¿eh? No, uf, montones. Pero bueno, dar la lata doy mucha. Pero prefiero ejemplificar con otras porque yo creo que es más sano. Hay mucha gente trabajando en esto, ¿eh? Está que desde galderari da, ¿eh? Está galderari que está. Bueno, va sorionak. Dios es, Marta.
Eta, bueno, ikusiko gara gero apirilean, saria ematen dugun, bueno, saioan. Eskerrik asko.